Bienvenidos a una entrevista aquí en nuestro estudio de televisión de Radio Buñol Televisión. En esta ocasión tenemos a una personalidad que ha estado muy ligada a nuestra localidad, a nuestra comarca, a pesar de que no vive aquí, ni siquiera es tampoco de la Comunidad Valenciana, aunque sí es vecino de Quart de Poblet desde hace muchísimos años. Él ha sido diputado, ha estado también en la Generalitat, ha estado también en el Parlamento Europeo, mucha trayectoria a nivel de fondos europeos y, como no, seguro que ya sabrán quién es. Él es Bartolomé Nofuentes, lo tenemos aquí preparado para charlar un ratito distendido con todos nosotros. Hola Bartolomé, bienvenido. Pues bien hallado, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias especial. Unas gracias especiales. Por estar aquí con nosotros, es un placer. Bueno, la verdad es que yo te conozco hace muchísimo tiempo aquí en Buñol, muy ligado en muchas ocasiones, pero sí que me gustaría que la gente que diga, ostras, me suena su cara, pero a ver, ¿de qué? Concretamente, ubícanos. Pues, en estos momentos eres asesor especial de fondos europeos para la Generalitat, ¿no? Valenciana, vale, correcto. Cuéntanos para el gobierno valenciano. Bueno, pues mi vinculación con Buñol viene ya de tiempo atrás, ya hace bastantes años. De hecho, creo recordar, fíjate, te estaba acordándome, que el primer municipio que puso en marcha la celebración de la Startup Euro Week, que es la Semana Europea, sí, de la Innovación, uno de los primeros municipios aquí en la coorganización junto con la Comisión Europea, uh-huh, fue aquí en Buñol. En la anterior legislatura, ¿verdad? Al principio de la anterior, sí, legislatura. Uh-huh. Estamos hablando de hace aproximadamente 6 años. 15, en el 15 por ahí sería, un 16. Más o menos. Por tanto, hablamos ya de que la vinculación y luego, bueno, afortunadamente toda la presencia, inevitablemente, en la tomatina, que sí, es, yo creo que la marca por excelencia sí, de Buñol municipio y de que yo creo que parte de la Comunidad Valenciana. Sí. En términos de internacionalización, pero también en esas fantásticas ollas que se hacen por las noches de la fiesta de la gastronómica, uh-huh, son espectaculares también, también estaba acompañándole infinidad de actuaciones culturales, festivas, porque no olvidemos que Buñol también es un municipio referente en banda de música. Totalmente. Banda de música es, no se puede decir banda de música sin decir Buñol, y por tanto he estado siempre muy vinculado y estoy a los conciertos, a los vaivenes de la música aquí, por tanto, ser videro que es en realidad Buñol y ese referente en la pero música. Pero llama la atención que siempre has estado muy ligado a la proyección de los fondos europeos dentro de nuestras comarcas, dentro de toda la Comunidad Valenciana, dentro de la provincia de Valencia, y aún así estás en Buñol muy vinculado a nivel cultural, ¿eh? Que siempre te claro, ha gustado. Porque es que los fondos europeos tienen una relación directa con todo. No solo los fondos europeos, no solo que hoy están empezando a entender, porque parece que los fondos europeos están ahora en la agenda política y en la agenda mediática, ¿verdad? Pero los fondos europeos ya venían de hace años atrás. Mira, pensad una cosa. Hace 3 años había un presupuesto de fondos europeos de 960.000 millones de euros. En el año 2019, principio del 2020, estábamos cerrando un presupuesto para el periodo 2021 a 2027 de 1.800.000 millones de euros. La pandemia, que ha tenido un impacto, como bien sabemos todos, no solo sanitario, sino social y económico, hizo que la respuesta de Europa fuera crear los Next Generation, el plan de recuperación, transformación y resiliencia a nivel nacional, en el que ahí sí que todo el mundo conoce que se pusieron 740.000 millones, de los cuales 140.000 vienen de España. ¿Pero por qué lo digo? Porque ya había fondos europeos antes, 960.000 millones, había previsto 1.000.000.000 millones para el periodo, como indico, 21-27, y lo que ha hecho que se ponga en la agenda política y mediática ha sido la pandemia, el Next Generation. Lo digo porque, claro, ya veníamos viendo que Europa es una oportunidad desde el punto de vista de financiación. Claro. De ahí el porqué mi vinculación con Buñol es que este municipio es uno de los municipios alineados desde hace mucho tiempo en la búsqueda, la obtención de fondos europeos. Qué bien. De desarrollar espacios LAF, de desarrollar espacios de coworking para que los emprendedores pudieran tener
respaldo desde la Unión Europea. Aquí hemos trabajado instrumento PYME de apoyo a las empresas, microempresas y emprendedores, y por tanto esa es una de las principales vinculaciones. Pero la gastronomía tiene relación, el turismo, que estamos viéndolo ahora, tiene relación con los fondos europeos. A través de subvenciones que se pueden A través de solicitar. Financiación, de subvención de cualquiera de los proyectos. La digitalización de las empresas, la eficiencia energética, todo eso son fondos europeos que ahora están, digamos, al oído y al día a día de las agendas, como decimos, pero que ya venían trabajando. Y también muy enfocados también a municipios relativamente pequeños como este, ¿no? Claro, porque hay estrategia, hay convocatorias de la Unión Europea que priorizan los municipios del interior. Claro. Piensa que no es el caso de Buñol, pero hay municipios de interior que están en riesgo de la despoblación, claro, que llamamos, claro, sí, el desierto comarca demográfico. Uh-huh. Buñol no, porque tiene una capitalidad que la ejerce, uh-huh, pero hay municipios más pequeños, sí, el entorno de Buñol, claro, y en comarcas más del interior, que están más cerca más que nace, del claro, desierto demográfico, claro, que de la población. Y esos requieren de inversión. Claro. Y los fondos europeos han buscado siempre eso. Piensa que cualquier estrategia de incorporar actividad económica a los territorios del interior requieren de algo básico, que es lo que estamos planteando ahora. No solo la digitalización de las empresas, que es necesaria, la digitalización del espacio físico geográfico. Es decir, si no instalamos un 5G, claro, en territorio del interior, no podremos decirle a los pequeños comerciantes, a los pymes, aquí, a los autónomos, que os vengáis aquí o que los que estéis aquí os digitalicéis para ser competitivos. Claro. Por tanto, todo eso que es una dinámica, Buñol ya la tenía en su ADN estratégico hace años. Claro. También has trabajado, supongo, codo con codo con la Asociación de Empresarios Autónomos de Buñol. Por supuesto. Llevamos tiempo trabajando. De hecho, no hace mucho les contacté con ellos, luego diciéndole que iba a salir ahora, y está inminente, la convocatoria del Digital Talk Deal, que son una convocatoria de 3.600 millones de euros para digitalizar precisamente solo el sector de la PYME, el pequeño comercio, el autónomo, la PYME, entendiendo como PYME por debajo de 49 trabajadores, tiene una oportunidad ahora única de digitalizarse mediante varios paquetes. Un paquete es que puedan disponer durante 6 meses de un asesor especial que les diga cómo tienen que desarrollar su estrategia de digitalización. Tienen un paquete económico de subvención para formar a sus directivos y trabajadores. Los directivos, en ocasiones, de una PYME o de un comercio, a veces es el propio dueño. Se le cataloga directivo porque es el dueño, pero hay poca diferencia a veces entre un trabajador y un directivo cuando, claro, hablamos de pymes, ¿no? Claro. Porque están todos en el tajo, por así, claro, decirlo. Claro. Tienen ayudas para la prevención de los ataques, lo que se llama los ciberataques, la ciberseguridad. Uh-huh. Hay también paquete de ello. Tienen ayudas para hacer una internacionalización de su estrategia. Almacenes digitales, marketing digital. Eso es clave que lo abordemos. Uh-huh. Pensemos que el más del 90% de la economía de este país la llevan adelante en las pymes, los autónomos. Más del 75% del empleo lo generan los autónomos, los comercios pequeños, los pymes. Uh-huh. Por tanto, para este país es estratégico que esa, uh-huh, revisión de la transformación hacia la digitalización se haga. Y aprovechemos para revisar y reinventarnos. Hay, claro, nuevos yacimientos de empleo, hay probablemente ecosistemas de empresas que a corto plazo tienen, pero a medio plazo a lo mejor no tienen futuro y por tanto, claro, tiene que reinventarse. Claro. El turismo tiene que reinventarse, sí, el turismo interior tiene que revisarse y hacer un impulso, claro, para hablar de estos territorios. Claro. Hay infinidad de oportunidades que los fondos europeos pueden convertirlo en realidad. Además, y no solo, sí, en Next Generation. Los programas operativos, concurrencia competitiva, es decir, ir directamente también a Bruselas. Muy bien. Luego también, como miembro, ¿no?, de Quart de Poblet, como vecino y político, estás 22 años ya en el ayuntamiento,
teniente de alcalde estás en esta legislatura y también concejal, como no, de fondos europeos, movilidad, hacienda, recursos humanos. Bueno, llevas muchos años, pero también los fondos europeos. Seguro que serías un pionero en ese ayuntamiento también, en que la gente escuchara eso, ¿de qué va? Pues la verdad es que sí, fuimos uno de los municipios que ya en la anterior crisis, la del 2008-2010, claro. Entendíamos que había que intentar mantener el nivel de gasto en tus ciudadanos sin ejercer un nivel de presión fiscal sobre los mismos. Y es cuando nosotros descubrimos ese, claro, ese mundo de oportunidades que significaba la Unión Europea, es decir, los fondos europeos. Hablamos del 2008, en plena crisis, nosotros ya estábamos trabajando con fondos europeos. ¿Se ha beneficiado entonces el ayuntamiento? ¿De sí, sí, mucho. Mira, ahora estamos en la recta final de uno de los proyectos, SEDUSI, que nos ha financiado prácticamente todo lo que es la estrategia urbana sostenible. Pues prácticamente la mayoría de las obras que hemos hecho en los últimos años, como mínimo, han ido financiadas con el 50% de parques, viales, plazas de aparcamiento en barrios donde no se existían, museos, museos virtuales, el Smart City de la ciudad, el instalar sensores para que las personas con movilidad reducida tengan identificado en su app donde hay una plaza libre y no tengan que estar dando vueltas, que la propia ciudadanía vaya viendo dónde existen plazas disponibles. Eso reduce mucho la huella de carbono. Claro. Y el compromiso de vincular la ciudad inteligente, la Smart City, con la eficiencia energética. Hoy en día estamos a punto de instalar ya, instalaciones deportivas que durante la práctica deportiva está generando energía eléctrica. Yeah. Es decir, andadores, elípticas, bicicletas, bueno, que a su vez que practican el deporte genera. Será un municipio muy innovador en ese sentido. Claro, también es importante una cosa. Cuando tú estás trabajando en fondos europeos, inevitablemente estás compartiendo en redes internacionales, que es otra de las recomendaciones que yo me he hecho, con ejemplos de buenas prácticas que se generan en toda Europa. Bebes de la fuente de aquello que va generándose y donde se produce mucha innovación. Por tanto, estar en contacto con universidades de prestigio en economía circular como las de Helsinki, universidades y ayuntamientos nórdicos de Noruega, de Finlandia, de Holanda, te permite aportar y recibir. Y por tanto, la innovación es algo que lo estás haciendo permanentemente. Qué bien. Entonces, eso te permite no solo obtener fondos, sino enriquecerte mucho de todo lo que va produciéndose en otros territorios. Hay que salir más allá de nuestras fronteras también. Además que sí. Y supongo que tu cargo un poco en la Generalitat va a eso, ¿no? Eso de ser asesor en fondos europeos para la Generalitat. Asesoras a la Generalitat en todo lo que está aconteciendo a nivel de política europea, pero claro, también supongo que es extensible a todos los municipios. Claro, claro, por supuesto. Ahí para que la verdad es que el presidente de la Generalitat vio que era una oportunidad histórica de establecer una estrategia de gobernanza organizativa, porque es verdad que, como he dicho antes, había fondos antes, pero ni los gobiernos municipales, ni los autonómicos, ni los nacionales, ni el tejido empresarial tenía y tiene en realidad todavía una estrategia de organización para acceder de una forma muy dinámica y muy de forma continuada. Ajá. Ahí yo he de reconocer que el presidente Ximo Puig ha hecho un acierto. Y hoy en día, después de un año y medio, hemos conseguido crear una infraestructura de recurso humano y de dotación tecnológica que en realidad es ya muy potente y ha permitido que solo en el Next Generation estemos en torno a los 1.200 millones de euros en tan solo un año y poco que vamos a poner a disposición de los proyectos valencianos. Lo cual hace entonces con otras comunidades autónomas en ese sentido? Yo creo que sí. Yo voy viendo también cómo van evolucionando otras comunidades autónomas y es verdad que aquí había una confluencia de una apuesta política, principalmente por parte del presidente, que ha sido el que ha liderado la necesidad de poner recursos para que gestionemos, porque hemos no solo de ser capaces de traer, sino de gestionar esos fondos y de justificarlos bien. Hemos sido
capaces de construir un esquema organizativo. Pero también es verdad que tengo que reconocer que el tejido empresarial, la sociedad civil, ha dado un impulso también importante. Ha apostado por esto. Claro, es decir, ya empiezas a ver cómo el tejido empresarial, esta mañana vengo de estar con un sector, el sector del turismo y el ocio, donde solo hemos estado trabajando ya proyectos concretos, fórmulas de acceder a cualquiera de las convocatorias que están empezando a salir y que les llegue a ellos. Y ellos se están dando cuenta también que tienen que organizarse. Claro. Es decir, las asociaciones empresariales tienen que incorporar a su esquema organizativo personal cualificado en fondos europeos. Porque esto no es para un día, esto es para una estrategia continuada. Y es una fuente de ingresos que puede ser relativamente estable si le das continuidad a tu departamento de proyectos europeos. Y que se tenga buena prensa, ¿no? Yo creo que a nivel europeo, en los últimos años, yo no sé si con el euro, pues un poco ahora con la pandemia, siempre mucha gente piensa que para qué sirve, ¿no?, estar en la Unión Europea cuando podemos estar mejor. De hecho, fíjate, el Reino Unido, ¿no? Entonces, también esto quizás mejora, ¿no?, esa buena prensa, ¿no?, el decir, ostras, tenemos que ir unidos y todos nos podemos beneficiar de todo, ¿no? Te voy a decir una cosa. La respuesta sanitaria, social y económica a la situación del COVID no hubiese sido la misma si no hubiese existido la Unión Europea. Claro, totalmente. Pensemos que antes de lo del Next Generation, de estos 140.000 millones, ya se han recibido 23.000 millones que hemos podido hacer frente a el tema de los ERTEs. Los ERTEs han venido financiados con fondos europeos. No a través del Estado. Era una respuesta a través del Estado, pero en realidad venían de los fondos europeos. Una respuesta inmediata a una situación tan complicada como la que hemos vivido, de tener, yo creo que ha habido momentos donde hemos estado más de 3 millones de personas en ERTE, que no es en el paro, que es un colchón que se le ponía a disposición de la empresa y del trabajador. Eso es. Para subsistir temporalmente. Bueno, pues esa figura y otras, toda la inyección de avanzar de una forma casi inaudita en el sacar adelante la vacuna, no ha sido ni más ni menos porque la Comisión Europea, entre otros, han puesto dinero a disposición de los investigadores para que se esté las 24 horas del día avanzando y en un periodo de un año hacer un trabajo que en ocasiones cuesta 5, 10, 15, 20 años, depende del dinero. Es un país solo, no puede hacerlo. Claro. Y Europa ha sido capaz de dar una respuesta, además, social. Y ahora dar una respuesta de recuperación y transformación. Por tanto, es clave. Y dicho eso, también no olvidemos el gran desconocido que es. Aun a pesar de eso, antes y después, tenemos todavía disponible infinidad de fondos europeos que podemos beneficiarnos de ello desde un simple emprendedor. Un joven o una persona no tan joven que sea emprendedora, piensa que hay convocatorias que pueden, no que necesariamente tengas que acertar en tu idea de innovación. Innovar no significa siempre llegar a buen puerto. Te pueden llevar hacia otra zona. Hay una convocatoria que hasta ahora se llamaba Instrumento PYME, que ahora sé que la denominación se ha cambiado, que te puede dar la Comisión Europea hasta 3,5 millones de euros para que tú trabajes ese proyecto. Tú, un emprendedor, un joven de 18 años con una idea viable o una PYME, pero hasta un joven o un señor de 55 años que sea capaz de tener una idea innovadora puede tener el apoyo para que investigue esa idea, que la desarrolle. Y luego, jamás hubiésemos tenido oportunidad de, como hemos dicho antes, de trabajar. Hoy en día tenemos un partenariado en el que estamos en la Diputación de Valencia, estamos la Banca Unidad, estamos en varias diputaciones españolas con sede en Bruselas, que compartimos con otros gobiernos intermedios de Francia, de Bélgica, feedback, ¿no?, proyectos conjuntos. Hoy yo soy el encargado, mañana es de ellos, hoy influye en nuestro territorio de una forma muy importante, mañana eres piloto de un proyecto de ellos. Bebes mucho, te enriqueces, te internacionaliza. Pero tenemos una red también, la cual nos permite estar en el Comité de las Regiones, y piensa que ahí ya llevamos con 55 entidades de más de 30 países,
hemos desarrollado ya más de 500 proyectos europeos de integración, de innovación, culturales, deportivos. Es decir, piensa que hay convocatorias para la Europa creativa, la Europa con los ciudadanos, los emprendedores, como decía, los territorios del interior, la economía azul, la economía del mar. Es decir, es que hoy en día casi cualquier proyecto puede tener cabida en las convocatorias de fondos europeos. Bartolomé, claro, a cualquier persona que esté interesada en llevar a cabo alguna empresa, algún proyecto, diga, ostras, pues sí, voy a ver qué puedo yo. ¿Quién me puede ayudar? Ahí para eso está la Generalitat Valenciana, ha creado esa área, ¿no?, donde yo especialmente estoy dedicándome sobre todo a los más débiles, que digo yo, ¿no?, que es el comerciante pequeño, la asociación de comerciantes de un pueblo, la PYME, que es los que mueven la economía, los pequeños ayuntamientos, que en ocasiones no tienen personal suficiente. Claro. Esos son, para mí, el ecosistema en el que más, además más a gusto estoy, porque las grandes corporaciones tienen su departamento, que están siempre al día, que trabajan el I+D+I, y porque tienen su inversión de parte de los beneficios. El comerciante del pueblo, o le ayudas a que mueva, también le tienes que motivar a que él ande también, pero necesita de nosotros mucho más que las grandes corporaciones. Y ese es el papel que estamos desempeñando ahora mismo, que toda esa información, que todas esas posibilidades le llegue a los pequeños, estén donde estén, y que se beneficien de las oportunidades que hay ahora mismo. Bueno, también supongo que para terminar ya, Bartolomé, conoces mucho esta comarca, conoces mucho este municipio y también te habrás dedicado en algún momento que ellos así lo hayan solicitado a asesorar en algún tema, ¿no? Sobre movilidad, sostenibilidad, economía, comercio, empresa. No solo de forma individual, cuando el municipio, de hecho hemos hablado especialmente de Buñol porque nos encontramos aquí, porque tenemos una vinculación muy directa y ya muy enraizada, ¿no? Ya había ocasiones donde he dicho que prácticamente mi segundo pueblo después de Cuart, ¿no? En ocasiones lo he dicho. Sí. Pero es verdad que toda la comarca y las comarcas del Valle de Arora, Requena, Utiel y la Foya de Buñol, que está muy vinculada, yo he sido diputado de esta zona durante 4 años y por tanto para mí era mi prioridad atender las necesidades de los pueblos de aquí. Pero también hemos hecho red, claro, que es importante que los pueblos entre sí trabajen, claro, y que creen proyectos que en movilidad, que tú lo habías dicho, en sostenibilidad. Eso en el Comité Europeo de las Regiones, ¿no? Correcto. El que ellos realicen proyectos, trabajar en grupo es vital. Por tanto, que se creen proyectos hechos objetivos que sean comunes para toda la comarca, comunes para varias comarcas, comunes para la provincia, es también una estrategia. Y los objetivos que son supramunicipales tienen mucho encaje y muy bien valorados por la Comisión Europea. Bueno, pues la verdad es que es un abanico muy amplio, muy positivo también el que nos hayas traído y recordado, porque a veces se nos olvida, ¿no? Todas las armas que tenemos a nuestra disposición y que podemos todos juntos poder salir de esta situación y enfrentarnos a nuevos retos también, que quizás esto ha hecho que quizás pensemos mucho más en otro tipo de vida, ¿no? Que la tenemos ahí y que, como tú dices, los fondos... Claro, tenemos que buscar nuevos yacimientos, no solo de empleo, sino también de formas de vida. Claro. Hay que recuperar, a veces innovar, pero basándonos también en las tradiciones. Sí. Y esto estáis vosotros mucho. No vosotros olvidamos. Tenéis infinidad de oportunidades porque tenéis una marca que es, bueno, impagable. Sí, que la es marca la Tomatina. Vale, la Tomatina, eso como marca no os podéis total ni imaginar. Yo creo que sois conscientes, pero... Pero tanto no, quizás sí. Tal vez, no, desde el punto de vista de la internacionalización, yo he estado en infinidad de países que es conocida la marca. Allá donde vas, el pueblo de la Tomatina. ¡Ostras! Exacto, sí. Efectivamente, eso es una cosa tan de nivel como la paella valenciana y como una seña de identidad muy enraizadas aquí. Bueno, pues un pueblo es capaz de aportar una marca de esa internacionalización tan importante. Yo creo que sí, en eso y en bandas de música y en música creo que cada vez nos vamos dando más cuenta. Sí, pero no. A ver si todos juntos podemos seguir dándonos cuenta. Bueno, pues Bartolomé, ha sido un placer tenerte aquí. Y ha sido un honor para mí vuestra invitación y me tenéis siempre a vuestra disposición, como bien sabéis. Qué bien, qué gusto. Bartolomé, bueno, pues volvemos a encontrarnos aquí en Radio Buñol Televisión. Cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado viendo y escuchando y escuchado esta entrevista a Bartolomé Fuentes. Continuamos aquí con más entrevistas y con más programas en Radio Buñol Televisión. Hasta luego.